Virgen de los Veranos, a Marcelo Uribe. Yo, señor, dijo Anselmo, soy de la Candelaria de los Patos en la mera capital. No por verme aquí crea usted que trata con un pobre indio bajado del cerro a tamborazos. Nací en la Ciudad de México y a mucha honra. Si usted me encuentra en este lugar es gracias a la Santísima Virgen, verdad de Dios. El sol quemaba la tierra seca y los maizales a punto de quebrarse. Pero los que rezaban cerca de la choza parecían no sentir el calor. Anselmo prendió el cigarro de hoja, recargó la silla contra el muro de adobes, me clavó la mirada y empezó su narración. Dice que fue Aurorita la que primero vio a la Virgen. Una mañana al cruzar la huerta, halló la aparición en el tronco de un árbol del paraíso. Que es que corrió a decirle a su esposo, se me acaba de aparecer la Santa Madre del Cielo. Lorenzo llamó a los ejidatarios para que fueran testigos del milagro. No sé bien cómo estuvo. El caso es que cuando llegué, la gente de los alrededores tenía meses de venerar a la Virgencita. ¿Y usted cómo se enteró? La historia es un poco larga, ya que insiste se la cuento, mi amigo. Al fin y al cabo, usted no puede andar de hocicón chivateándome con la autoridad porque también ha de tener sus pendientes. Si no, ¿qué carajos andaría haciendo por aquí? Bueno, pues sepa usted, caí por esos rumbos porque en San Mateo Totoloapan maté a un fulano. Todo por un pinche pleito de cantina, estábamos tranquilos jugando una manita de dominó y echándonos nuestros tequilazos. De chiripa, yo las tenía todas conmigo y empecé gane y gane. El tipo no daba ni una de foul. Entonces, de puro coraje, inflaba. Y entre juego y juego, a él solito se enjaretó casi un litro de agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Y eso que era el jefe de la policía y estaba en su pueblo y entre sus cuates. Sobre las 2, 3 de la mañana, ya le había ganado al muy ojete como unos 800 varos. Me dije pa' mi interior, achis miachis, ya está incróspido, no tardan a lebrestárseme. Luego me levanté para despedirme cuando, ¡újule!, que me jala y que se para y me vuelve a sentar de un chingadazo. Poninas, dijo Popochas, vamos a ver de a cómo nos toca. Lo dejé seco de un gancho al hígado y el mendigo rueda por los suelos, se medio alza, saca la pistola y dispara con mano tembeleque. Tuvo tan buena puntería el pendejo que le dio en la cabeza a un pobre mesero. Así no se vale, compadre. Yo no traía nada para defenderme. Pero como no andaba cuete, aunque también le había metido duro al néctar de los dioses, en vez de agorzomarme, agarré el chafarote con que habíamos estado partiendo los limones pa'l tequila. Le di por doquier, y lo demás, pues ya se lo imagina. El güey ese cayó redondito a dar un chapuzón en su propia salsa. No ha nacido el hijo de la chingada que me ponga la mano encima, verdad de Dios. Los babosos que pisteaban con él se quedaron de a seis. Nomás viendo la desangradera por todas partes, no hicieron ni fintas de apañarme, y ni modo de llamar a la chota porque el disjunto era lo único que había en ese pueblito móndrigo. Entonces me dije pa' mis adentros, ándale Anselmo, cuélate, te echaste al plato otro cristiano, no te vayan a entambar una vez más. Y a toda mecha me pelé en segundos. Debo confesarle que el despanzurramiento del genizaro no fue tan limpio como mi mayor gloria. En Puente de Vigas le saqué el mondongo de un solo tajo a Pollo Crudo, pistolero famoso. Todo esto porque el cabrón insultó a mi santa madrecita, que Dios nuestro Señor tenga en su santa gloria. Y eso no se lo perdono ni al rey de Roma que por la puerta se asoma. Al día siguiente, trepado en un arbolote, vi pasar unos juanes de a caballo, segurolas que andaban tras mis huesos. No por ganas de hacer justicia, total. Uno menos que le hace, qué más da que otro fierrazo quede implume. Solo porque el difunto era medio importantón y a lo mejor hasta pusieron recompensa. De todos modos se me hizo raro que en vez de tecolotes mandaran guachos a perseguirme. Me valió conocer tantos atajos y veredas porque en mis buenos tiempos fui merolico y vendí chucherías por esos lugares tan dejados de la mano de Dios. Lo más durazno fue andar a pata por unas tierras tan desiérticas. Era la canícula y en esta época ni aquí ni allá cae una gota. Para seguir adelante tuve que tragarme el agua puerca de los arroyos medio secos. De puro milagro no agarré paludismo, disentería, cólera, dengue, vómito, prieto, alguna de esas jodidas enfermedades. Por lo visto he comido y bebido tanta mierda que ya ando impunizado, sí señor.
¿Y qué pasó por fin? ¿Lo aprendieron? No, hombre, ¿qué va? Últimamente hasta los pinches sardos me la pelaron, ¿no? En México siempre hay un chorro de crímenes y pronto nadie se acuerda. Una semana después ya andaba fregadísimo, sin cacles, con la ropa hecha cisco, lleno de lastimadas y magullones, todo barbón y oliendo a cacomiscle. Cuando estaba a punto de alzar los tenis, figúrese usted, una tarde vi al fondo de un llano la milpa, la veleta, el caserío y los árboles de la huerta. Me acerqué con precauciones. ¿Quién quita y por ahí todavía me anduvieran cazando sardos y cuicos? Un viejito salió de su jacal, me invitó a pasar y me preguntó por qué andaba tan zarrapastroso. Le conté puras habas, que es que me desmadraron por robarme la maleta con relojitos, plumitas, lapicitos, polveritas, coloretes, pintalabios, hojitas de rasurar, jarabes para la tos, ungüentos pa' piquetes de moscos y chingaderas de esas. Y luego, por ser fuereño, no supe hallar el rumbo. El ruco se tragó todas mis largas. Me dio agua fresca del pozo, tortillas, frijoles y chile para hacerme unos tacos. Eran sobrinas de su tentempié, pero el favor se agradece de todos modos, ¿no? Andaba ansioso el viajales por hablarme del grandísimo milagro de la Santísima Virgen que se había aparecido en el árbol del paraíso, porque ya el fin del mundo estaba cerca. Nuestras guerras, crímenes y pecados carnales iban a adelantar el juicio final. Y entonces Dios quería probarnos, ver nuestra fe en su Santa Madre. Iba a contestarle al bejarano, don Jesús se llamaba, que no fuera babotas, que el padre García Guerra, un curita gachupín coloradito, él de esos que hablan rechistoso pero que se la saben todas, me enseñó cuando fui sacristán en Cuernavaca, que no creyeran las mentadas apariciones, son puritita superstición que Dios castiga a brujerías o figuraciones de los ignorantes, o mejor dicho, son puro cuento de vivales para joder todavía más a los que ya de plano están bien jodidos. Pero tantié que no debía perder una oportunidad de esconderme y mis el que creyía, y como quien no quiere la cosa seguí el hilo. Parece que estoy oyendo al huehuenche. Solo le ponía atención por el gusto de ver a alguien después de andar tanto tiempo solo y mi alma con mi cabrona conciencia. Don Jesús se entusiasmó rete harto. Quería hacerme sentir el muy güey que yo tenía el honor de estar con el mismísimo Juan Diego. Pero eso sí, se acomidió el viejales. Puso agua a la lumbre pa' mi manita de gato que me emprestó jabón de lavadero y una gilet del año del caldo, quedé limpio y sin barbotas. Luego el Chopas me dio ropa de la suya. Así todo sombrerudo y de calzón blanco, don Jesús me llevó a ofrecer mis respetos a la Santísima Virgen y presentarme con los que habían sido sus patrones antes de la cabrona reforma agraria. Al ver la cantidad de indios que rezaban, me dije pa' mi Solórzano, ahora sí ya chingaste, pinche Anselmo, esto se puede poner muy bueno. Me acerqué al altarcito, había un montonal de flores y veladoras y un letrerore. Se prohíbe tocar a la Virgen. Pa' que no le diera el sol, pegaron a las ramas unos como techitos de palma. Entonces me puse trucha y con cara de borrego degollado, me hinqué a rezar en voz alta pa' que vieran cuántas benditas oraciones me sabía en español y en latín. En latín, figúrese usted, la lengua de la Santa Madre Iglesia. Sí, señor. Disculpe, ¿cómo era la Virgen? Ah, pues un poco tosca, perdonando la expresión. Lorenzo la talló a navajazos en el tronco del árbol del paraíso y luego la pintó de colores muy furris a toda velocidad y en la oscuridad de la noche para que nadie lo madrugara y antes de empezar los títeres se le cayera todo el teatrito. Se daba un aire a la Virgen del Carmen, aunque la túnica y la corona eran más bien como de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero eso es lo de menos. A usted le dicen que se apareció la Madre de Dios y si tiene fe, se lo cree todo y hasta mira lo que otros no ven. Me canso que sí. Ahí en la huerta, Aurorita había montado un tenderete de veladoras, cirios, estampitas y milagritos de oro y plata. Junto al árbol estaban dos botes grandes de hojalata para que los creyentes echaran la morralla y a cambio recibieran indulgencias.
Como al ojo del amo engorda el caballo, Lorenza y Aurorita no se movían del altar y todo el tiempo rezongaban. Una limosna para el santuario de nuestra milagrosa Virgen del Árbol del Paraíso, un óbolo para la edificación de su capilla, de lo que sea su voluntad, Nuestra Señora se lo multiplicará con bendiciones. Si algún cuate, una muchachilla o una vieja beata querían seguirse de largo sin aflojar la lana, Lorenzo y Aurorita les recordaban su deber de pagar entre todos el templo que debían levantarle a la Virgen. Quien no cumpliera con sus sagrados deseos no recibiría su bendición, le iba a ir mal en la cosecha, no encontraría marido, seguiría maltratada por su esposo, y luego al estirar la pata derechito al fuego eterno. ¿Y usted qué hizo? ¿Yo? Pues afilé las garras, y aunque andaba todo fachoso y comido por los piojos como cualquier animal, me dejé caer hincado con los brazos en cruz y los oclayos en blanco recitando la magnífica y echándome uno que otro oremus o miserere. Y en eso estaba cuando apareció una señora con harta lloradera para dar las gracias por un favor recibido. Tras ella iba arrastrando muletas un joven con un retablo acabadito de pintar y un milagrazo de oro que fue a prender en el manto azul a los pies de la Virgen. Se hizo un griterío y no alcancé a oír casi nada. Parece que el vejestorio iba a agradecerle a Nuestra Señora la salvación de su hijo, tullido en un temblor o en un derrumbe de los cerros. Los dos se pusieron tan emocionados que ya merito les da un telele. Entonces, un pobre indio mecapalero se acercó a decirle a Lorenzo que si la Virgen era tan milagrosa, había que avisarle al señor obispo como Dios manda. Lorenzo tiró a Lucas al metiche y nos apantalló con su respuesta. La Santísima Madre del Salvador le ha dicho a mi señora esposa, su intermediaria, que no quiere saber nada de curas hasta que no tenga su capillita. Lo hubiera usted oído. ¡Qué bruto! ¿Cómo se adornó el cabrón al decir eso? Parecía como si él fuera el mismísimo Papa que acababa de hablar con la Virgencita. ¡Verdad de Dios! Admiro a Lorenzo solo por aguantarse la risa ante todas las babosadas que inventaba para engatusar a los pendejos. Desde luego, mi personalidad les llamó la atención a Lorenzo y a Aurorita. Le ordenaron a don Jesús que me llevaran a la casa grande para conocerme. ¡Qué diferencia con el jacal del Chopas! Planta de luz eléctrica, fosa aséptica, tina de baño, indoloro, lavabo, sala, comedor, buenos cuartos, camas en vez de petates, mesa de roble, despensa llena, estufa de petróleo. ¿Pa' qué le cuento? Lorenzo tenía una cara de hijo de puta que todavía le estoy viendo. Muy relamido, muy sangrón, pelo para atrás y más envaselinado que el carajo, bigotito de charro montaperros, patillotas. Aurorita no era lo que se llama un cuero, estaba buenona, entrona, aunque un poco gordales, y ya se veía muy aplaudida. A lo mejor antes de casarse ruleteaba. El caso es que los dos piojos resucitados se sentían la divina garza envuelta en huevo. Solo por ser más blanquitos, los cabrones querían demostrarles a los demás que eran una manada de indios pasguatos. Eso sí, nomás oyeron mi jarabe de pico y calaron con quien estaban tratando. Me canso ganso. ¿Cómo carajos no? Andaba vestido de totonaco, pero a legua se me notaba que venía de la gran capital y no era un pinche campesino ignorante de esos a los que con todo y la revolufia ellos seguían tratando a patadas como entenantes. Lorenzo y Aurorita me miraban con cara de ¿y este de dónde salió? Les conté que me llamaba Eulalio Domínguez, nombre de mi abuelito que en paz descanse, y repetí el mismo cuento, vendedor de chingaderas, desmadrado por ladrones, perdido en esas tierras sin agua. Como se imaginará, no les dije que me buscaban por asesinato ni que pasé mis buenas temporadas en la penitenciaría del distrito más conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. Hicieron como que apechugaban con todas las papas que yo de a tiro les estaba inventando. Le dijeron a don Jesús que fuera a ver cómo les pintan las rayas a los tigres, y cuando ya se habían ido todos los fieles, cerraron las entradas a la huerta y me invitaron a cenar. ¡Qué bien jamamos, caray! Sardinas, aceitunas, atún, jamón serrano, cebollitas en vinagre, lomo, huevos con chorizo, queso de bola, pan blanco, cerveza, frutas en almíbar, café, brandy español,
Todo me supo a gloria después del hambre y de los frijoles con gorgojos, las tortillas duras y el agua llena de submarinos que me había dado mi amigo el carcamal. Otra vez me dije para mis adentros, pinches rateros hijos de su pelona, están haciendo el negocio de su vida, pero se van a encontrar la horma de su zapato, me cae que sí. Para semblantearlos, y como por no dejar, cuando ya estábamos con unos tragos entre pecho y espalda, le solté. Fui monaguillo y sacristán, hice votos de pobreza y castidad. Iba a entrar al seminario cuando vino la persecución religiosa y cerraron todas las iglesias. El padrecito García Guerra me enseñó a decir misa y a hablar cantando. Miserere, Pater Noster, Dominus Obispus, Requiscat Intentationem, Ipse Nobis Caritate, Salute, Laudamus Omnibus Viventus, Trenis Angelorum, Ora Pro Nobis, Sicut Pajarus Edobis, Dies Ira, Sanctus Filius Dusum Mae, Oremus. Soy tan inteligente, ya ve usted, que aprendí bien latín nomás oyendo al cura. Lorenzo y Aurorita quedaron apantalladísimos con mi canturreo, al ver que quien con toda humildad se les había presentado como un pobre vendedor ambulante, era persona culta y gente de iglesia. Me pidieron que me quedara con ellos para guiar el rosario, tratar con los devotos, sacarles sus donativos y echar un ojo al bote de las limosnas y al puesto de milagritos y veladoras. ¿Cuánto quiere ganar al mes?, preguntaron. De apuro aventado les contesté, 1,000 pesos. Aunque ahora suena ridículo, no se imagina usted lo que eran 1,000 del águila en aquella época, y yo que los veía tan pichicatos y cuentachiles como todos los patrones a los que la bola les dio en la madre. Me llevé la sorpresota de que me contestaran, muy bien, híjole cuate, ¿qué no estarían sacando los muy malditos a costa de tantear a puro muerto de hambre para darse el lujo de descolgarse con 1,000 chuchulucos para su colaborador? Será colaborador. No sea maje, yo hablo requete bien porque oigo radio y leo la prensa, el esto y el magazín de policía. Y cuando llegue la televisión me compro mi aparato. ¿A poco cree que nomás usted solito fue a la escuela? Es colaborador porque se dice colaborar con. ¿No es cierto? Total, como le iba diciendo, ahí don Chuchales, que hasta eso era muy buena gente, me hizo un ladito en su tejuil, se portó bien el ruco, lo que sea de cada quien. Lástima que todo el tiempo yo anduviera con el alma en un hilo, porque su único hijo le salió bien raro, a cada rato andaba toqueteándome. ¡Ay, qué brazotes tan fuertes, qué manotas, qué cuello de toro! Yo estoy seguro de que ese firulais le hacía agua a la canoa, cachaba granizo, bebía arroz con popote y le gustaba la Coca-Cola hervida. Me daban risa unos versos que le compuso la malvada de Aurorita. El viejo gacho tiene un muchacho que no sabe si es hembra o macho, pero a él lo mantuve a raya a base de coscorrones. Y como soy medio querendor y bien labioso, me volví cuate de los demás ejidatarios. Me agarraron confianza y yo que tengo concha, pues nomás me acuadrilé para dejarme querer y nunca saqué las uñas. También frente a Lorenzo y Aurorita yo siempre navegaba con bandera de pendejo. ¿Le contaron la verdad? Ah, no, ni una palabra. Teníamos cosas de las que no se hablaba. Cerré el hocico, ellos también y todos contentos. Les entregaba las cuentas y las limosnas completitas y ni siquiera cuando me tocaba pasar la charola o llevar el bote de hojalata a la casa grande me clavaba centavos. Lorenzo y Aurorita me agarraron fe. Creían que de verdad era medio eclesiástico. Mis latines como que le daban mayor seriedad al culto de la Virgen y los dos estaban seguros de que con tan buen sueldo yo no tenía razón de aborazarme. No calaron que quien nace pajeráneo siempre encuentra su maceta. Además, aquí entre nos y muy en confianza le diré que cuando Lorenzo se iba en su fotingo a cambiar los fierros por billetes grandes para guardarlos en la caja fuerte porque no le tenía fe a los bancos, yo me cobraba horas extras dándole vuelo a la hilacha con Aurorita. Era bien cachondísima y hasta se me afigura que Lorenzo, pese a su juventud, pues nomás no paraguas. El caso es que Aurorita andaba urgida de un tarzán bien puesto que le midiera el aceite y se encontró con su rey. Ay, mi carnal, no lloro, nomás me acuerdo. En aquellos tiempos yo no andaba tan tirado a la calle.
No era muy tipo que digamos, pero todavía estaba medio jovenzón, no cargaba esta panzota de pulquero que ahora me boto, ni esta papadúer, ni estas arrugotas, ni estas patrullas de garro, de gallo. Lo único que me queda son las ganas, pero a lo macho que no faltan viejas que anden por ahí suspirando para que yo les haga el favor. Esa sí era vida, ¿no? Chamba toda madre y bute, cachucha, ahí me las den todas. Ahí sí se le sacaba lo orgullosas a las cabronas, frente a su marido bien altiva la muy hija, nomás sobajándome como a los pobres indios y mandoteándome pa' aquí, pa' allá como si de verdad fuera su gato. Pero cuando le daba pa' sus tunas, vaya que se le bajaban los humos y puro más papacito y más papacito. Oiga, pasando a otro asunto, el gobierno estatal no mandó a investigar qué estaba ocurriendo. Ni se las olieron los muy tarugos, o si sabían se hicieron pendejos porque acababa de pasar la guerra cristera, se habían firmado las paces con la iglesia y después de tantos muertos lo mejor era hacerse de la vista gorda con los católicos. Igual siguen ahora, si le mueven se puede armar otro desmadre de los mil demonios, aunque pensándolo bien se me hace que Lorenzo tenía palancas con los meros meros. Quién quita y se había arreglado hasta con el gobernador y le pasaba su corta feria. Bueno, pues para no hacerle el cuento largo, la Virgen se volvió cada día más milagrosa, la indiada de por ahí dejó de ir a las iglesias para venirse nomás al rancho. ¿Y los curas no protestaron? ¿Qué va? Le sacaban coyonamente al asunto o a lo mejor también creían en el milagro, sabrá Dios. El caso es que la aparición pegó con tubo, corrió tanto la fama de la Santísima Virgen del Árbol del Paraíso que los domingos venían hasta familias decentonas de los lugares importantes, y eso que no había carretera ni nada por el estilo, solo una brecha de arrieros tan piedregosa que los carros se desconchinflaban a cada rato. Lo que es la fe, compadre. Nadie se olió el tejemaneje porque la Virgen los curaba de sus males, hacía volver a los hijos ausentes, les hallaba trabajo, les iluminaba el coco para encontrar objetos perdidos. Ay, sí que solo Dios sabe. Yo en asuntos de religión soy muy respetuoso. No le remuerde la conciencia por haber engañado a tanta gente. No la chingue, mi cuate. La conciencia no se come. Yo tenía que sacar de algún lado pal pipirín. Además, si los fieles quedaban tan satisfechos, ¿yo qué daño les hacía? Antes, al contrario, deberían agradecerme que los ayudaba a sentirse bien y a resolver sus problemas. Bueno, se dará idea de cuánta gente iba a pedirle o agradecerle favores a la Virgen con que le diga que a los 3 meses de mi llegada, los retablos casi tapaban los árboles de la huerta, los milagros ya no cabían en el altarcito y antes de mercarlos los empacábamos en la alacena de la casa grande. Los más corrientes los revendíamos ahí mismo. Pues ni madres que de que alguien se diera cuenta. Los de oro y los especiales, Aurorita se iba a México a venderlos al Chalchas afuera de la basílica. Qué abusada, ¿no? Lo que más me gustaba era ver y leer los retablos. En uno de ellos la Virgen detenía una locomotora y salvaba al borracho caído entre los rieles. El mismo güey que luego mandó a pintar el cuadrito. En otro ayudaba personalmente en un parto difícil. En el de más allá agarraba a un torazo por los cuernos para que no despanzurrara a un matancero. De veras que hay que tener fe en la fe, mi amigo. Me hubiera encantado retractarme con todo aquello. Sería padrísimo poder mostrarle a usted una foto mía con la Virgencita. Además de haber sabido pintar, solo con los retablos me hago rico, llegaban chorro mil todos los días. Claro que por entonces la cosa estaba que ni mandada hacer para la aparición de la Virgencita. Muchas iglesias del campo seguían serruchas. La gente llevaba años sin tener a quien rezarle de bulto. Todos andaban hecho bolas, acababan de parcelear las haciendas. Lorenzo y Aurorita se quedaron solo con el casco de lo que fue la propiedad de don Lorenzo padre. Imagínese usted, después de tantísimos años de guerra y reboruje, siglos y siglos en los que no tuvieron ni en qué caerse muertos de la noche a la mañana, los peones habían vuelto ejidatarios y eran dueños de las tierras que antes trabajaban para el patrón.
Nadie los mandó a la escuela y no sabían para dónde agarrar. Y cuando menos lo pensaban, se van encampanando con una virgen que se les aparece, los aconseja, los ayuda en su cabrona vida que sin revolución o con revolución ha estado siempre del carajo. ¿Eso cree usted? No. Es más o menos lo que luego dijeron los periódicos. Sea como sea, las cosas nos estaban saliendo tan a toda madre que yo me pinto solo para las corazonadas. Me decía, fíjate bien, Anselmo, ándate con cuidado, que esto no dura mucho, un día va a salir todo el enjuague. Ahí sí que ni modo, no hay bien que dure 100 años y tanto quería el diablo a su hijo que hasta le sacó un ojo. Sí, sí, pero ¿cómo acabó todo el asunto? Pérese, pérese, no coma ansias, mi amigo, agárrese con 20 uñas que ahora viene lo más emocionante. No creo que nunca se me olvide la pinche tarde en que Lorenzo agarró su fotingo y se fue a Puebla a comprarse un carro nuevo, nada menos que un Packard último modelo. Puse a don Jesús a que le echara ojo al changarro. Fui a darle gusto al cuerpo, me abroché bien a Aurorita, la dejé en su nidito de amor cansada pero contenta y volví a plantarme como estatua junto al árbol del paraíso. Y ahí estaba, muy quitado de la pena, cuidando las limosnas, echándome de vez en cuando un oremus o un miserere, cuando vi nubarrones por las montañas. Mi ceguaje, pensé, en esta tierra tan seca nunca llueve en verano, aquí no ha caído una gota ni en 100 años, aquí el agua solo se encuentra bajo tierra. ¿Dónde me iba a imaginar que de repente, cuas, que se oye un trueno y zúmbale, que se deja venir el aguacero y charros, que cae también granizo? Y mientras las viejas se enrebozaban y los tipos se enjaretaban los sombrerones, rájales que la lluvia y la granizada desmadraron los techitos de palma y sácatelas que la virgen comienza a despintarse. Se me enchinó el cuero. Pensé, me lleva la chingada, ya le salieron las liendres a la leona, ya se acabó la fiestecita. Le hice la promesa a la Santísima Virgen de Guadalupe de que si me sacaba con vida de la que se iba a armar, yo iría desde la glorieta de Peralvillo hasta el altar mayor de la Basílica de rodillas y con una penca desangrándome la espalda. La gente se quedó de a seis al ver cómo escurrían los colores del tronco. Solo iba quedando el bulto tallado a navajazos por Lorenzo, todo en menos de un minuto, palabra. Los hielazos como huevos de codorniz me pespunteaban en la chicluca. Entonces me dije pa' mis adentros, mejor vas ahuecando el ala, Anselmo. Esto se va a poner del cocol. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Aproveché que todos estaban apendejados sin creer lo que veían como si fuera el fin del mundo. Palabra, corrí a la casa grande, busqué por todas partes a Aurorita. Quién sabe dónde carajo se había metido. Como no vi a nadie, me embolsé la pistolower que Lorenzo guardaba en el escritorio. Abrí la caja fuerte, bien que me había licado la combinación sin que ellos se dieran cuenta. Y no faltaba más, agarré el dinero. El güey de Lorenzo sin querer me había hecho el favorzazo de cambiarlo en puro billete grande y por si las moscas, meterlo en bolsas de lona. Escuché el griterío en medio del tormentor, el chubasco y la granizada que sonaba como ametralladora. Y entonces que me voy con mis costales retacados de harta lana hasta donde los fieles dejaban sus monturas y que me trepo a un cuaco y que salgo hecho la mocha con un cuscús que de milagro no me zurré en los calzones. Fue un milagro del cielo el que pudiera pelarme casi en las narices de los que habíamos pendejeado. Si me echan mano no lo estaría contando, le aseguro. ¿Cómo logró escapar? Toda la noche traqueteé por montes y barrancos encabronados que me jodieron al caballo antes de lo debido. A mediodía el pobrecito dio el zapotazo. Al ver que ya se iba a petatear, saqué la matona. Le dije, no creas que es por mala, mi hermano. Te tengo ley y te debo la vida. Y le metí un plomazo en el coco para que no sufriera ahí tirado. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por el penco veloz que la divina providencia puso a mi alcance, todos los mendigos a los que habíamos estafado me dan por Detroit, me cortan los de abajo y hacen que me los coma crudelios y en su tinta. Con un dolor muy perro en las que le conté, anduve, caminé y caminé con mis tambaches llenos de marmaja, escondiéndome de quien se me atravesara en el camino. Al día siguiente vi con un sus
Piro, el cerro Pelón que está en la entrada de Santo Domingo, Cuixtlahuaca, y entonces me digo, con la ayuda de la Santísima Virgen y por purita suerte, otra vez ya chingaste, pinche Anselmo. ¡Qué increíble! Y luego, esperé horas y horas azorrillado entre los vagones de la estación, muerto de hambre y sed, hasta que tuve chance de colarme al tren de carga que iba rumbo a México. La mordida también hace milagros. Le unté la mano a un garrotero y me dejó meterme en un vagón lleno de aguacates. Otro billetito y se robó el botiquín, alcohol y algodón para que me adecentara. Pues de tanto penar a Cerro Limpio yo parecía monstruo de película. ¿Y qué hizo al llegar a México? Me encerré varios meses, dizque enfermo, en un hotel ahí cerca de la estación de Buenavista. No salí ni a la esquina. Mandé a comprar periódicos y supe que a Lorenzo lo mataron los ejidatarios que habían sido sus peones, encabezados por don Jesús el Viejales, que me tuvo en su cantón. Lorenzo llegó feliz en su flamante patas de hule, tocó tres veces el claxon para que yo y Aurorita saliéramos a recibirlo y nos presumiera de su rufo. Seguía lloviendo a jicarazos, pero el pendejo ni siquiera olió lo que estaba pasando allá atrásito de la casa grande en la huerta. Solo cuando oyó el rembumbio, se le iluminó el cráneo, metió reversa, dio vuelta en redondo y quiso pelarse, pero no había modo de agarrar velocidad entre aquel lodazal y piedrerío. El hijo de don Jesús, el que parecía tantulatraes, resultó el más bravo. A chingadazos bajó del Pácard a Lorenzo y entonces todos los calzonudos se le fueron encima con machetes, picos, palas y rastrillos. Le hicieron garras su coche nuevecito. Le descubrieron todos los billetes que había cambiado y luego lo filetearon hasta hacerlo picadillo. A su fiambre, ya sin cabeza, ni manos, ni pipidonga, lo colgaron. ¿Dónde cree usted? Pues en el mismo árbol del paraíso. Ultimadamente, pobre cuate, si no hubiera sido por él, a mí no se me ocurre nunca el negocio. No me lo va a creer, pero palabra de honor que igualito decía el periódico, apenas dejaron a Lorenzo hecho puré y colgado de las patas como tlacuache. Cayó un rayo en el árbol. La indiada se asustó y don Jesús gritó que era una venganza del cielo por el santilegio. El señor exigía más sangre para vengar la ofensa hecha a su madrecita. Entonces se fueron a buscarme y a buscar los tostones. Cuando van viendo que en la caja fuerte ya no había centavos, los fierros que ellos mismos juntaron con tanto trabajo y dieron con tan buena voluntad, hijos, ¿pa' qué le cuento? Eso fue la puntilla. Tan devotos que estaban y tan encabronadísimos que se pusieron, incendiaron la casa grande y acabaron con todo lo que tenían enfrente. Y Aurorita, en medio de aquel desmoche y desgarriate, unas niñas la encontraron agazapada en los maizales, temblando como un perro. El miedo la atarantó. Además, la muy bruta no era del campo, no sabía montar a caballo ni esconderse en el monte. Claro que para mí fue una suerte no encontrarla, porque si no, ni modo de correr como alma que lleva el diablo. Aurorita estaba empreñada y bien que me hubiera dado matarile. Y si me salvo, a huevo hubiera tenido que cargar con ella. Y entonces, ¿qué carajos hacía con Aurorita y mi chamaco? Ni madres de ponerla a putear de nuevo. Pobrecilla Aurorita, qué lástima, qué dolor, qué pena, cuánto lo siento, cómo me acuerdo de ella. Sin embargo, mi lema siempre ha sido, primero yo, después yo y siempre yo. Sí, sí, pero ¿qué le hicieron? La muy bruta, al ver que le caían de a montón, creyó que podía rebajarlos como antes, los insultó y les dijo, indios patarrajada. Cuando le aventaron la cabeza de Lorenzo, empezaron a apedrearla y empuñaron los machetes. Aurorita gritó, lloró, les pidió perdón de rodillas y prometió devolver hasta el último centavo. Que iban a hacer caso los mismos que antes creían medio santa la patroncita por ser la primera que vio a la Virgen, ahora solo buscaban desquitarse y le estaban poniendo una piedriza de padre y señor mío. ¡Qué horror! El mismo hijo de don Jesús se asustó al verlos tan enchilados, agarró un cuaco y fue a dar el pitazo al destacamento de Custepec. Contaba al periódico que si no ha sido porque entraron los hados con su caballada, se matan entre ellos mismos. Se calmó la trifulca gracias a que un teniente y sus juanes los dejaron sosiegos a culatazos.
Los federales levantaron a Aurorita todavía con vida, pero desangrándose, ya sin ojos ni cara, un guiñapo a la infeliz vieja, hecha polvo por la bala fría. El veterinario del cuartel, que era el único doctorcito a la mano, le hizo la lucha, pero Aurorita se les difundió ahí mero en la milpa. Espantoso, y se enteraron que usted se había llevado todo el dinero. Hombre, ¿quién más? Ni modo que hubieran tantos chingones. Don Jesús, su hijo y mis otros cuates juraron por la Santísima Virgen que me iban a buscar por cielo y tierra, y cuando me encontraran me machacarían los trompiates con molcajete y me despellejarían vivo y me pondrían sal y chile por todas partes. Pero se les cebó. Nací con reteharta suerte, verdad de Dios. A don Jesús y a su hijo los condenaron a la pena máxima por doble asesinato con agravantes, motín y daño a la propiedad ajena. Los mandaron en la cuerda de las Islas Marías, pero a medio camino, pum, 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 les aplicaron la ley fuga. Murieron como conejos mis valedores, que en paz descansen. Como los otros no tuvieron para los jueces, los embotellaron a quién sabe cuántos años. No le digo, señor, habemos unos que chingamos al que se deja, pero el pobre indio del campo es el que siempre paga los platos rotos. ¿Y a usted lo detuvieron en la capital? Nunca mente, también me la pelaron los muy hijos. La chota creyó lo que había contado el carcamal, que me llamaba Eulalio Domínguez, era vendedor ambulante y solo conocía los pueblos rabones del rumbo. Además, enseguida la autoridad le echó tierra al topillo, pues como siempre pasa, podía enredar gallones que volaban muy alto. Con decirle nomás que un gobernador se quedó con las tierras de Lorenzo y de los ejidatarios presos, la hacienda volvió al tamaño que tuvo en tiempos de don Porfirio. Después el rata le metió obra de irrigación y la vendió en quién sabe cuántos millones de dólares a unos gringos. Mientras tanto, mi amigo, ¿quién jodido se iba a imaginar que el más grande de todos los tracaleros andaba escondiéndose en la meritita Ciudad de México? Eso sí, dándome la buena vida con furcias de primerísima calidad, comilonas en buenos tragaderos, hotelones de lujo, tacuches caros y pura beberecua de la fina, hasta que me chupé la última limosna y me quedé otra vez en la Quinta Chilla, en la más completa prángana. ¡Qué bárbaro! Y después, bueno, concluyó Anselmo, ahí sí le toca decidir a usted. Ya le dije a lo macho cómo anduvo la cosa hace unos años. Ahora volví a jugármela, y si me echa una mano, por Dios santísimo, que otra vez me hago rico, y a usted le toca una buena tajada. Pero si le sacatea la movida chueca, en este mismo instante se me larga, mi cuate. Porque esto de las apariciones es cuestión de purititos huevos, y hay que andarse con prisas porque el verano ya se está acabando.